Todd Frazier anunció su retiro del béisbol de Grandes Ligas. Somos Nación MVP, sean bienvenidos a nuestro canal. Les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Sean bienvenidos, comenzamos. Todd Frazier anunció su retiro como jugador de béisbol. El veterano había intentado llamar la atención de los equipos de Grandes Ligas jugando en el preolímpico y lo logró. Los Piratas de Pittsburgh lo firmaron, pero no dejó buenos números con ellos y fue despedido. Desde entonces no había vuelto a figurar con ningún otro equipo y ahora no lo hará más como jugador, ya que Frazier anunció su retiro de Grandes Ligas con las siguientes palabras. «Ha sido mi amor toda mi vida», dijo en una entrevista. «Es muy difícil dejarlo ir, no me malinterpreten, es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Pero donde estoy en mi carrera y donde estoy en mi vida, creo que fue la decisión correcta. Creo que es hora de ser esa figura familiar que siempre quise ser». «Quería despedirme con una nota alta», dijo Frazier, agradeciendo a su familia, amigos, compañeros de equipo y entrenadores por la ayuda en el camino del béisbol. «Significó todo, para ser honesto», dijo Frazier. «Cuando me cambiaron a los Yankees, pensé, esto es increíble. Al año siguiente, los Mets me eligieron en la agencia libre. Cada vez que voy a mi jaula de bateo, miro esas dos camisetas y es algo realmente genial. Sé que mucha gente lo ha hecho, pero siendo de Jersey, algunos de tus amigos simplemente te odian en ese momento, para luego amarte porque estás con los Mets. Fue increíble. Ojalá hubiera podido detener el tiempo durante esos años». A lo largo de su carrera en el mejor béisbol del mundo, Frazier, de 36 años de edad, jugó para los Rojos de Cincinnati, los Medias Blancas de Chicago, los Yankees, los Piratas, los Rangers de Texas y finalmente los Mets de Nueva York. También ganó un jonrón derby y fue dos veces All-Star. Por último, Frazier se despidió indicando que esperaba haber sido el tipo que trajo energía, emoción y que se divirtió mucho, pero también que aportó cuando estaba en el terreno de juego. «Espero haber traído algo de alegría a los fanáticos para los que jugué, porque eso es todo lo que quería hacer. Solo quería ser ese hombre, aquel chico al que venía por primera vez a un juego de béisbol, mirara y dijera, papá, quiero ser como él cuando crezca, ya que juega el juego de manera correcta, está feliz, está sonriendo y es un chico que ama compartir cada momento y disfruta cada momento en el campo». Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Te recordamos activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like o tu comentario y compartir este video. Gracias por estar aquí y bye bye.